La de paso. ¿Paso yo la página o pasas tú? La paso yo. En los mapas. ¿No quieras? Hola, bienvenidos a Webbook, qué libro que cuento. Y qué cómic, Lightfall, de Tim Prover. Libro 1, La última llama. Es un cómic recomendado a partir de 6 años. Fue mi elección, pensando en los peques de casa y sabiendo que el mayor picaría. Y se lo ha leído y le encanta. Vi unas ilustraciones espectaculares, muy cuidadas, detalladas, son una delicia. Además, a priori, le acompaña una buena historia, tiene unos personajes bien construidos, como Kat, este de aquí. Es un galduriano, es entrañable, divertido, le coges cariño. Y siendo el primero, es de presentación, te adentra en este mundo, es un viaje de ida y vuelta de los dos protagonistas, de Beatriz y Kat. Kat busca al abuelo de Bea, el cerdo mago, para que recupere su antigua raza, a ver si todavía siguen vivos, y les volverá otra vez a la casa donde vive Bea, y esa búsqueda pues les volverá a adentrarse en este mundo y les conducirá a una ciudad que es Lealan. Hoy vamos a hablar sobre Lightfall. ¿La última llama? La última llama. Venga. Para algo está de acá. Este es el Lightfall. Hay que decir que tiene unos dibujos o ilustraciones muy bonitas. Ya. Espectaculares. Más bonitas que... ¿Que el que no te gusta? No. Este sí te gusta, ¿no? Sí. Por ejemplo, la cabaña se ve que... Hay gusto dibujando. Más bien una casa, ¿no? Bueno, sí, una casa. La del cerdo mago y Beatriz. Aquí se pueden ver ilustraciones muy bonitas, alucinantes, y hay algunas más adelante que poder, al final estoy pasando yo las páginas, como esta. Esta muy es bonita. Increíble. Es la más bonita de todas. Esto sí que no es bonito. Bueno, a ver, es una viñeta, pero no hay que ir pasando. Hay una cosa a ver, que no me gusta de la personaje. ¿Qué? Que no lleve zapata. Ay, bueno. Me recuerda a Cricket Green. Bueno, ahí decías que lo que te gusta de este cómic, de Lightfall, ¿qué era? Que lo diga, Que se parecía. Que se parecía a Amphibilandia, una serie. Sí, y hay otra cosa de las que me gustan más, porque estos bichos me recuerdan a los Velociraptors. ¿Qué bicho? ¿Estos de aquí? ¿No se parecen a los Velociraptors? ¿No hay alguna imagen que se vean mejor? ¿O alguna viñeta? Tira más para adelante. Ah, vale. Vale. No sé, Velociraptors o Pterodáctilo. ¿Y por qué empezaste a...? ¿Por qué me lo cogiste? Porque me recuerdo... Porque como tú me hablaste de este libro, se parecía a Finlandia, creí que me iba a gustar. Creí que me iba a gustar. Y por eso empecé a leerlo. ¿Algo que te guste más? La historia, ¿qué te parece? Los audio. Ah, que salen. Por eso dice que se parece a Amphibilandia, porque también salen lagartos, sí. ¿No? Parecen como una especie de rana. Esto parece una mezcla de un tiranosaurio y de un rap. Y de una salamandra. ¿Y del otro protagonista qué me puedes decir? ¿Te gusta? Sí. ¿Del gato? Es mi favorito. ¿Por qué? Porque es una rana. Vale, pero... Porque me recuerda al amigo Sprig de Amphibilandia. Ah, por eso. ¿Y la historia? Está bonita. ¿Ves? Aquí hay como más dinosaurio. Ya, este parece mitad dragón, mitad tiranosaurio. ¿Cuánto tardaste en leerte Lightfall? En tres días. ¿3 días? Bueno, 4.
Pero un ratito corto, ¿no? Pero cuando... Ratitos larguitos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, porque te enganchó el cómic. Sí. Y este parecía un... no sé qué exactamente. ¿Y te, cuando salga el segundo también me lo vas a quitar? No, me lo pediré yo. Ah, que te lo pidieras tú. ¿Qué? A ver, espera. Pasa tu página. A ver. Aquí se ve la calidad artística del cómic. Sí que honra TV. Pero va caminando. Claro, pero los ratos también van caminando. De historia tampoco sabemos gran cosa. Ya. Lo único que... Excepto lo de la llama y poco más. A ver si en la segunda... Explícanos un poco más. En la segunda parte, en el segundo libro... Aquí sí que está bonita la parte. Las páginas, el dibujo a página completa, de verdad, espectaculares, como podéis ver. Eso sí, que... Que no sé quién es el que lo rescatado. No lo sabemos todavía, lo saben, ¿no? Ya. Esta escena sí que es bonita. Más bonita. Y además, el dibujo de los personajes está... Muy bonito. Muy detallado. Con mucho gusto. Está más detallado que en el de... Se nos está, a mí especialmente se me está haciendo larga la espera a que salga la segunda parte, el segundo libro. A mí también. Bueno, ya. Nos vemos y leemos. Hasta la próxima.